Creo que no hay palabras para decir cosas de este pedazo y gran jugador que hemos tenido la gran suerte de poder vivirlo. Porque realmente cambiar de equipo del Real Madrid a la Juve y funcionó. De la Juve al Manchester United después de tantos años y empieza a funcionar. Y cae, como se dice, con el pie derecho. Yo creo que es un monstruo. Es un monstruo, lo busquemos por donde lo busquemos. No busquemos comparaciones con nadie porque este es un tipo que realmente ha roto con todas las barreras. Porque vos fíjate que la personalidad de él es fuerte. ¿Sí? Pero es que dentro de la cancha, a medida que va pasando los años, sigue siendo como el vino. Mientras más viejo, mejor. ¿Qué tan complicado es eso, Mario? Te pregunto a ti, conforme pasaron los años en tu carrera, ¿qué notabas que ibas perdiendo, además por el paso natural del tiempo y porque así es el ser humano, pero que a Ronaldo simplemente no le pasa? ¿Qué tan complicado es mantenerse en esa forma cuando todo dice que no tendría que ser así? Este es un extraterrestre. A todos los otros que somos normales, la edad te pesa, ya no tenés velocidad, la fuerza de la pegada ya es menos. Cuando vos querés saltar, en vez de saltar para arriba, saltar para abajo, porque los otros te pasan 2 metros. Es decir, todo lo que está haciendo Cristiano Ronaldo es una cosa anormal. No, no digamos que es fabuloso, es anormal. Porque vos fijás, no es que haya ido, bueno, no te voy a nombrar ningún equipo inglés porque sería ofenderlo. Uno que estuviera peleando el descenso. Ajá. Bueno, decimos, bueno, sí, está viejo, ya no es para él. Pero está en el Manchester United, con toda la figura que tiene el Manchester United, con todo el peso que tiene el nombre del Manchester United, este pedazo de bruto entra, te hace 2 goles el primer partido como si hiciese ayer que estaba jugando acá en el Manchester United. Yo creo que palabras para alabarlo faltarían en el diccionario, porque ya te digo, es un jugador de otra tierra, es extraterrestre. ¿Qué tan exagerado te parece cuando al United, que antes parecía ser simplemente un animador de la temporada en Inglaterra, ya se empieza a mencionar solo por la presencia de Cristiano Ronaldo entre los contendientes al título? ¿Te parece exagerado, Mario? No hay que adelantar los acontecimientos. Okay. Tenemos que ir con mucha tranquilidad, porque si bien es cierto, fíjate que la Juve lo lleva para ver si podía conseguir la Champions y no pudo ser. Uh-huh. El Manchester United no lo lleva ni para ganar la Europa League, ni ganar la Champions, ni nada. Lo lleva como un gran jugador que se fue muy joven,